¿Cuáles son las necesidades que tiene esta escuela? Y bueno, las necesidades principales es el arreglo del camino, el puente para poder pasar el río y el techo cubierto acá, que lo queremos y que lo solicitamos al techo, porque en épocas de lluvia y en épocas de frío y de calor por ahí no tenemos dónde estar. Así que eso es una de las cosas también. Porque después de todo lo demás, gracias a Dios tenemos, en el albergue las camas, tenemos todas las camas suficientes para los alumnos, los colchones, todo lo tenemos. Que terminan el tercer año de la escuela secundaria, ¿después dónde siguen estudiando? Y bueno, la mayoría se va a Chuscha, que es la escuela más cercana, la escuela secundaria más cercana, se van a Chuscha a terminar los tres años que le restan para completar el secundario. Así que aquí la señora más o menos nos va a contar, nos va a informar cómo se hace, ¿sí? Bien. Bueno, este año, como ven, está dividido, nosotros tenemos tres cuerpos en el diario. Este es un cuerpo. Pero el camino no está bueno, sobre todo cuando llueve. Sí, es casi intransitable. Intransitable. Intransitable y es muy peligroso, claro. Para que nos traslademos nosotros. Claro, ¿cómo hacen los docentes para llegar a la escuela? Y vienen la mayoría en moto, en su moto particular. Y somos tres docentes nada más que no tenemos la moto y que pagamos a algún lugareño la moto para que nos traiga. O a veces también nos vamos o llegamos en el tractor de la comuna.